Amigos y seguidores de Arte Farándula, acá te voy a presentar un nuevo capítulo del desafío 20 años. Espero que te guste. Hola, ¿qué tal mis amigos y seguidores de Arte Farándula? Para este capítulo 76 y este avance del capítulo 77 en el desafío 20 años. El capítulo 76 del desafío inicia con los superhumanos conversando en sus casas sobre temas triviales y acerca de la competencia. Andrea Serna se comunica con las dos casas para presentar a los desafiantes de la semana, de manera que Omega escoge a sus representantes. Tal y como lo solicitó Andrea Serna durante la llamada, los integrantes de Beta y Omega llegaron al box blanco para ver la prueba de Luzmeri, Luis Alberto, Hernando y Sandra Paola, los desafiantes de la semana que destacaron durante el ciclo número 15. La presentadora se encargó de explicar la contienda y posteriormente le dio paso a Sebastián Martino para que hiciera la cuenta regresiva, de manera que los concursantes se pusieron en posiciones para comenzar el circuito. Luego de una intensa prueba en donde uno de los participantes se confundió al construir la torre de obstáculos y un rival derribó la estructura de su propio equipo, Beta se coronó como campeón de esta contienda gracias al rendimiento de Hernando y Paola. La Escuadra Azul celebró la noticia, pues de esta forma podrán escoger qué penitencia ponerle a sus contrincantes y tendrán la posibilidad de seleccionar a la segunda mujer sentenciada. Por su parte, Omega tuvo que cumplir con el terrible castigo, que fue sumergirse en un tanque de hielo. Para este avance, el capítulo 77 del desafío 20 años. El reality más visto por los colombianos nos tiene una gran sorpresa a todos los seguidores del desafío. Y es que en los próximos capítulos serán invitados exfutbolistas colombianos, Carlos El Pibe Valderrama y Faustino Asprilla, quienes estarán codo a codo con los participantes de Beta y Omega.